Ya ha llegado el momento de nuestro concurso en Melodías del Ayer. Si usted conoce el título del siguiente tema musical, llámenos a los teléfonos que les daremos a conocer al finalizar la canción. Las primeras 5 respuestas recibirán como premio una cena con un acompañante en el restaurante Las Delicias, donde podrá disfrutar sus exquisitas especialidades en mariscos. Un concurso de comida de mariscos. Los dejamos de inmediato con el tema y prepare lápiz y papel. Lápiz y papel. Esa canción me la sé yo de memoria, pero si esa canción es de mi época, ese es el bodeguero de Richard Ewell. Ay, Dios mío, pues qué cara de... Tengo que llamar, teléfono. Ay, me faltará, no hay un bolígrafo en toda la casa, a ver si por ahí atrás para mí. A fin, llegó la ricurancia. ¡Mira! Acompañado con constancia, ¡Manfiló! Ya el farandulero te trajo pan. ¿Verdad que el viejo no cambia su gusto musical, ¿eh? ¿Verdad que es un clásico, farándula? Pero vamos a decir algo más arribita ahí. ¡Ay, Santimba! Yo creo que se me quedó la libreta en la bodega. Si ese viejo se entera, me mata. Déjame ir para allá. Ay, bueno, amigos oyentes, y continuamos en vivo. Antes, les recuerdo, estábamos escuchando la música de Carlos Varela y Lua María Hevia. Vamos a continuar recepcionando las opiniones de ustedes, la población. Todas las reclamaciones pueden hacerla este programa donde distribuyó sin pelos en la lengua. Así que las cosas por su nombre. Antes recordamos los teléfonos 888-8888 y también por el 888-8889. Ahora mismo estoy llamando para ganar el concurso ese, ¿eh? Ah, me avisan que tengo una llamada en línea. Hola, buenos días. Buenos días. Óigame, es el programa de radio para decir lo del tema. Ah, está bien, sí, pero primero dígame su nombre y dígame también su dirección. Ah, sí. Mi nombre es Pánfilo Epifanio y yo vivo en Cuba y Zanja. Usted entra por Cuba en la primera zanja y vivo yo. Ah, ok. Ajá. Aquí te dejé el pan, mira. Te lo voy a dejar aquí mismo en el sofá, que tengo que resolver un asuntico, ¿oíste? Óyeme, niño, chico, que estoy hablando por teléfono, ¿tú no te das cuenta? Oye, haz lo que tú quieras, anda. Oye, cosa compañero más grande. Pánfilo, ¿oigo? Compañero. Disculpe, compañero, disculpe la interrupción, oye, que tiene uno que molestarse en cada persona. El problema es que me acaban de traer el pan. Ya, y vaya. Okay. Su problema entonces es con el pan, ¿no? No, ¿eh? Que si su problema es con el pan... ¿Tiene problemas con el pan? No, compañero, no. ¿Quién no ha tenido problemas con el pan? Si el pan es un problema, ¿eh? Pero bueno, no quiero entrar en esos detalles. Yo le voy a decir algo, Pánfilo. Aquí todos los detalles son importantes. Recuerde que estamos hablando sin pelos en la lengua y que todas las cosas las llamamos por su nombre, ¿ok? ¿Tiene usted problemas o no con el pan? Sigue con el pan. Bueno, ya que usted insiste, el pan, imagínese, lo de siempre, compañero. Imagínese que un día está un poco acidito, un día que parece que está duro. Bueno, parece no, un día está duro. Y el segundo día también está duro. Hay días que está muy suave, así que algunas veces es del tamaño de una tortica de morón y hay veces que está más chiquito que la tortica de morón, ¿eh? Ahora, eso sí, lo que siempre... Está sin grasa. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted, por casualidad, ha llamado a su panadería, ha formulado esa queja? Claro que sí. Siempre, todos los días, cada vez que yo voy, óyeme, ya eso no son reclamaciones. Óyeme, eso todos los días yo protesto. En la panadería. Mira, hoy no protesté, hoy no hablé con esa gente porque hoy no fui. A mí me trajeron el pan. Yo no salí hoy de la casa, no quiero salir porque como estoy esperando a los compañeros del salidero, los que vienen a arreglarlo. Pero bueno, sí, usted reportó el salidero, ¿no? Me imagino. Sí, claro que lo reporté. Lo que pasa es que yo se lo dije a la gente, yo llamé a la gente de recursos, de redes hidráulicas. Entonces la gente me dijeron que no, que eso no era el problema de ellos, que eso tenía que ser la unión de asfalto y pavimento. Yo llamé a esa gente y dijeron que no, que el problema lo tenía que resolver los compañeros de mantenimiento. Oye, de vías urbanas. Espérese un momentico que estoy tomando nota de todo lo que usted me dice.
¿Oyó? Ah, sí, sí, sí. No, 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 pero compañero, ¿y usted para qué está tomando nota? Pero si yo no estoy llamando para que usted tome ninguna nota, yo estoy llamando por lo del tema. Ah, ya, 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 ya. Ya, usted quiere hablar de otro tema entonces. Bueno, no importa. Aquí todo es importante. ¿Cuál es el tema? En fin, el tema es, para lo que yo llamo realmente, es nada más y nada menos que el bodeguero. Ah, si usted supiese cuánta gente ha llamado por el tema del bodeguero. ¿Ah, sí? Dios mío, me rayo, me falta. Me voy a quedar sin ganarme el restaurante ese. No me diga. Bueno, pero mire, no se preocupe, no se preocupe, porque vamos a tener... Me dice el director que vamos a tener en cuenta su caso, así que, ¿de qué se trata? Ah, sí, 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 sí. ¿De qué se trata qué? ¿El bodeguero? ¿Qué es lo que hace el bodeguero? Ah, porque hay que justificar la respuesta. ¿Quién es usted, compañero? Lo de siempre, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Puro? ¿Quiere frazada de piso? ¿A 40 pesitos o a más? Pues 40 pesos una frazada, te volviste loco, ¿eh? Eso es tremendo robo y tremenda estafa, ¿oíste? Oiga, Pánfilo. Te sale más barato que trapear con una toalla. Ay, no me digas, eso es tremenda estafa. ¿Robo y estafa, me dice usted? No, no, sí, sí, compañero, discúlpeme, es que me habían... es que me interrumpen aquí, la gente no se da cuenta que estoy hablando por teléfono. Entonces, lo que le decía, sí, el bodeguero, estábamos hablando del bodeguero, exactamente. Ah, ya, ya, el bodeguero, ya, lo tengo anotado aquí, el bodeguero. Bueno, Pánfilo, gracias, muchas gracias por llamar. Espero que se quede en la sintonía y le voy a situar un tema musical para complacerlo a usted y a muchísimos amigos que siempre oyen nuestro programa. Aquí está Habana C y esto se llama Bailando. Qué bien, okay. Qué bien. Óigame, bueno, estoy contentísimo. Óigame, ¿y cómo yo sé cuándo es que me, si yo cogí el premio? Oiga, compañero. Lo importante es que tengo posibilidades. A lo mejor me incluyen entre los 5 primeros y me gano esa reservación. Papi, papi. Chequera, ¿en qué tú andas? ¿Cuál es tu entrizale que te voy a hacer rato entrizale aquí en la casa? Farándula, necesito que me hagas la media a la ciudad deportiva para comprar las entradas que ya comenzó la Liga Mundial de Voleibol. Hoy juega Cuba y Serbia. Vamos. Chequera, no me puedo mover de aquí. Quisiera ir, pero no me puedo mover de aquí. Están a llegar, capaz que vengan hoy la gente a arreglar el salidero. Tú sabes que yo estoy al frente de eso por el consejo de vecinos. Papi, si no han venido en 4 meses, Farándula, ¿tú crees que se van a antojar de venir hoy? Pues la media, chico, vamos, ¿vas a pasar bien? Bueno, está bien, vamos. Eso, activado. Pero no voy a hacer cola, si hay cola, no voy a hacer cola. Oye, chico, no, yo conozco a un tío de gente, tranquilo. Ya, chico, ya no me descargues más. Oye, te tengo que descargar, chico, te tengo que descargar. Óyeme, siempre está en la misma. Ya, ya, ya. Óyeme. Ya, sácame el dedo que yo no soy un timbre, ¿ah? He perdido un tiempo por gusto, porque no me di cuenta, porque si yo me doy cuenta, vamos a sacar entradas para la Liga Mundial de Voleibol. ¿Qué Liga Mundial de Voleibol, chico? Anda, tú no sabías que era en Santo Domingo, que esa gente, los cubanos, van a jugar en Santo Domingo. Panfi, que yo pensaba que era Santo Domingo, Villa Clara. Ay, Santo Domingo, Villa Clara, Santo Domingo, Villa Chico, es Santo Domingo, en República Dominicana. Tú no sabes que la ciudad deportiva tiene el aire acondicionado roto, que el año pasado por poco se desmayan 2 alemanes. O sea, que tuvimos que darle refresco un poco allá al frente en el rodeo. Te lo estoy diciendo, óyeme, hasta la pelota estaba sudando. ¿Y Samuel, el director, envuelto todavía? Yo te digo, mira el tiempo que yo he perdido por seguirte a ti, que entrada para la Liga Mundial, para la Liga Mundial. Mira, ya me debo haber perdido ya, el veredicto, a ver si gané yo para el concurso de radio o no. Ya lo dijeron. No es ninguna bobería participar en los concursos de radio, es un sano ejercicio, ¿sabes? Que te tienes y aprendes y hasta te ganas. Pues mira, que yo le hice la cruz Farando, ¿la viste? Desde que tenía el concurso, 9.500, el viaje a te saqué el pie, no gané, perdí ya. 9.550, me acuerdo de ese programa, perdí malo, chicos. 9.550, la distancia que había de Habana a Moscú. Bueno, que había no, que hay. ¿Qué hay? Moscú sigue en el mismo lugar y La Habana también. Que no tiene suerte, chicos, no tiene suerte. Mira, y el año pasado, también, que se llamaba, era como... Dije que viajé y todo, que traje tabaco, caja de tabaco y todo. Le di tabaco a Rosendo, le di tabaco al difunto Remigio. No te di tabaco a ti porque tú no fumas. ¿Tú no te acuerdas de eso?
¿Que trajiste tabaco de allá? Sí, chequera, que te conté, te dije, muchacho, que bien la pasé. Me hospedaron en un hotel con todo incluido, era todo ahí. Te daban, ¿cómo? Te llevaban viajes para aquí, para todos los lugares, y te enseñaban cosas. Pero no. Ahora sí estoy bloqueado. Panfina, ¿a dónde fue ese viaje tuyo? Era a Pinar del Río, chequera. ¿Tú no te acuerdas de eso? ¿Qué distancia hay de aquí a Pinar del Río? 152 kilómetros. ¿Ah, sí? Eso es más de 90 millas. Ah, así se llamaba el programa, más de 90 millas, chequera. Que me llevaron a Viñales, me llevaron a Soroa, te enseñaban a Soroa, te enseñaban hasta la Consolación del Sur, todos los lugares, chicos. Óyeme. Sí, está tocando. Dale, vete. Sáltate medio. ¿Quién sabe dónde tú pudieras estar ahora mismo para no verte? Ah, yo voy a merendar. ¿Quién sabe? Voy a merendar. Ya va. Suave, que es la puerta de mi casa. Dale, que se traba. Pánfilo, Pánfilo. ¿Qué pasa? ¿Te duele el hombro? No. Es un problema de... Te está buscando un funcionario. Él es... Buenas. Mire, él es Pánfilo Epifanio. Ah, Pánfilo Epifanio. El famoso Pánfilo Epifanio. Sí, Pánfilo. No, venga acá, Pánfilo. Que vengo a verlo usted. Sí, yo no lo mandé a buscar. Ay. Él es Pánfilo, él es un funcionario Yo soy el... Un momentico. Yo soy el miembro del Viagra. Ah, del Viagra. Sí. Del Viagra. El Viagra, lo dice la sigla, Viagra. Yo soy de la Vicepresidencia Integral Administrativa Generando Respuestas Acuáticas. ¿Eh? O sea, que tienen que ver con eso del agua y eso, ¿no? Sí, lo mío, lo que era antes redes hidráulicas. Le explico claro de redes, no voy a decir redes, para que no te enredes. Ah, claro. Bueno, pues siéntese, compañero, ¿eh? Siéntese. Adelante. ¿Está en su casa? Óigame, está en su casa, está en su oficina, vaya. ¿Está en mi oficina? Sí. Entonces debe ponerme cómodo. Lo estábamos esperando hace 3 meses. ¿3 meses llevamos, pero...? ¿Tres? Oye, tengo que decir la verdad, no me mandes a callar, que estamos... ¿3 meses? ¿Ya están aquí, ya? Pánfilo, nosotros los teníamos previsto antes de los 3 meses, Pánfilo. ¿Ah, sí? Sí, antes de los 3 meses. ¿Sabían ya que se iba a abrir el hueco? Un favorcito. Nosotros estamos para solucionar el problema, pero no había necesidad de llegar a los medios informativos, ¿eh? Claro que no. Pero si no, Medios informativos. Sí, Pánfilo, óigame. ¿Tú llamaste la radio? Sí, Pánfilo, ¿qué sirve usted? ¿Tú escribiste algún periódico? No he escrito en ningún lado. Ellos ya vinieron. Pánfilo, un momentico. ¿Qué sirve usted, Pánfilo? Hace falta todo eso. Sí. ¿Qué signo yo usted? Yo soy Libra. El más maltratado de los signos. Eso, cada vez que llego a un lugar, a un agromercado, a un lugar, me quieren tumbar la mitad de mi signo. A veces me tumban el signo completo. Y si sigue el problemita de la cuadra llena de agua, en cualquier momento el signo mío pasó a ser acuario. Nuestra empresa ha destinado todos los recursos para solucionar ese problema, ¿eh? Qué bien. Oiga, una preguntita. ¿Sabe usted que la Tierra está compuesta por un 70% de agua? Sí, un 70% de agua, pero ese dato de cuándo es, del año pasado, ¿no? Porque con la cuadra mía ya debe ser un 75% de estar la Tierra ya compuesta por agua. Ay, Pánfilo, me gusta su nivel de alegría. Yeah, eso es, sí. Dele alegría a la vida, sí, ¿eh? Yo tengo que se ríe tanto, ¿eh? Pero eso, la risa. Porque la risa es buena, mire, la risa le estimula la circulación, eso, ¿eh? Elimina el estrés, los músculos, ¿eh? De la cara se relajan los músculos, ¿eh? ¿Ve? Ría. Además de eso, 4 veces aumenta el intercambio respiratorio. La risa aumenta 4 veces el intercambio respiratorio. Eso yo lo sé, lo vi el otro día. Estamos aquí para solucionar el problema. ¿No estamos aquí para solucionar el problema? Estamos aquí para solucionar el problema. Mire, bueno, fírmeme aquí como que usted está de acuerdo por el trabajo realizado. Sí. Muy contentos estamos, muy contentos y muy agradecidos estamos. ¿Cómo por el trabajo realizado? Pues si todavía no han hecho el trabajo. ¿Qué pasa? Firme ahí. Ría, Pánfilo. Facundo, no me estés mandando a firmar, que tú no estás hecho. Oiga, lo que dice Facundo. Voy a firmar, pero ya no. Espero que de verdad cumplan. Ría, ¿qué pasa? Ría. Ríale a la vida. Un momentico, pero ¿cómo voy a firmar un papel que está en blanco si no he escrito nada ahí? Pero no se preocupe, señor, que el informe lo redactamos nosotros. ¿Usted está de acuerdo? No, redacta, Pánfilo. Por favor, acabé de firmar. ¿Usted está de acuerdo? Eso es como si me siento firmando un cheque en blanco. Óyeme. Firme ahí. Eso es. Hemos cerrado. Hemos cerrado. Bueno, Pánfilo, no se preocupe.
Aquí tiene algo de nuestra empresa para que se quede. Mire, esto es un afiche de Paula. Ah, un afiche. Mentira, de Paula Lee. Un afiche, es la primera vez que tengo un afiche de Paula Lee. No. Para que ahorre, para que ahorre. Y aquí tiene una. Paula, el programa de ahorro. Ah, el programa de ahorro. Y mire, y aquí tiene una foto de Aqualina. ¿Eh? A ver si Pánfilo eliminamos este malentendido que hubo. Sí. Bueno, hasta luego. Oye, Facundo, qué malentendido. Pánfilo, recuerde, mire, cada vez que usted ve un bache, sonría. Veo caminando, veo un bache, sonría, sí. Voy a hacer lo mismo que hizo el viejo Meterio, que cada vez que veía un bache, sonría. ¿Eh? Se le paralizó todos estos músculos aquí. Qué malentendido habla este hombre. Este hombre a mí me tiene. Ya voy a hablar con Facundo, porque no sé, entiendo qué malentendido, si no he hablado con nadie. No sé. Chaquera, atiéndeme una cosa. Mira, resulta ser que ahora que... Chaquera, ¿y ese pan que tú te estás comiendo no será mi pan, eh? Sí, ¿y qué tiene de malo? ¿Cómo que qué tiene de malo? ¿Cómo que tiene...? Bueno, de malo tiene una pila de cosas. ¿Pero cómo tú te vas a comer mi pan, chico? ¿Tú te volviste loco? Ya, corta, parándola. Te dije que me sacaras el dedo arriba, que no soy un timbre. Pero ahí ven para tu casa, ven para tu casa a comer pan. Oye, que ahí queda un pedazo de ese desmayado. Relájate ya. Déjame coger, déjame relajarme. Ríete, Pánfilo, ríete, que eso lo aprendí ahora mismo. Atiéndeme, mira, resulta ser que se acaba de ir de... ¿Tú no sentiste que había visita? Sí, muy bien. Se acaba de ir, nada más y nada menos, con un funcionario que es vicepresidente de asuntos que tiene que ver con el agua, la parte hidráulica. Entonces ya parece que va a solucionarse el problema de la laguna que tenemos en el barrio. Ese es bueno, Fernando. Tú sabes que ya voy a buscar mis soluciones. Mira, ahí está mi alternativa. Ya te veo. Pero bueno, no te preocupes, que eso se va a solucionar, ¿oíste? Claro que sí, pero relájate, viejuco, no cojas lucha, ¿eh? Relájate. Pánfilo, metiste taquilieto. Así es como se habla para resolver los problemas. Pero ¿qué están hablando ustedes? Pero si yo no he hecho nada. Mira qué modesto, ni presume de lo que ha hecho. Ese es Pánfilo, el mejor y más completo. Pánfilo. Óyame, señores, pero ¿para dónde va usted, Chequera? Pero que habrá venido el picadillo echado pende que están intentando delirando. Picadillo, no sé, pero te has hecho un locote, ¿eh? Tres muchachitas y un chaperón. ¡Fiesta! Algo bueno tuviste que haber hecho tú para que estuve formando esa huella, chico. ¿Qué cosas buenas hice yo? La gente me quiere volver loco a mí hoy. Oh, usted está delegado, no para farándula, ¿eh? Ese pueblo lo está pidiendo. Relacionando la puerta. Vamos, momento, va. Oye, vaya. Le van a sacar los pocos con más gente que le quedan a la puerta ese, chico. Pánfilo. ¿Qué pasa, Facundo? ¿Qué pasa? Si no fuiste tú, alguien pitó y en grande, allá afuera hay otro funcionario. Otro funcionario. ¿Funcionario en mi casa? Oye, ahorita mi casa es Palacio de las Convenciones. ¿Qué pasa? Compañero, adelante. Mire, él buenas es el tardes. Vecino Pánfilo Epifanio. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Pánfilo Epifanio. Sí, Pánfilo, él es el compañero de... Yo soy el vicepresidente de la Unión de Asfaltos y Pavimentos, máster en gravilla, un doctorado en áridos y tengo también una licenciatura en pompepiedra. ¿Qué clase de currículum? Sí. Bueno, me faltó un posgrado en arena lavada y mamolina. Óyeme... compañero, pero bueno, pase para el casillete. Su casa, venga, que esta es su casa, aquí usted puede hacer lo que quiera. Claro, déjate, gracias. Póngase como. No, gracias, prefiero quedarme de pie. Esto es un matutino viejo. Pánfilo, recientemente los vecinos de esta cuadra, específicamente usted, llamó a la Unión para quejarse del pequeño saliderito, ¿no es cierto? Saliderito no, saliderote. Ajá. Dímelo a mí mismo. Sí. Forrado. Sí, y ustedes nos dijeron de que eso no era problema de ustedes, sino de otra institución. No. Nosotros les dijimos que nuestra empresa no tenía previsto la ejecución in situ de acciones reparativas en derrames, pequeños salideritos, cualquier tipo de fluido, agua, cualquier cosita pequeña. ¿Qué preparación? ¿Qué fluido hablan? Sí, se queda.
condicionario que nos va a hacer falta con este hombre. No, hay que ponerle que lo cacho. Pero, en no, ese momento cuando yo... No obstante, nuestra empresa, sabiendo que esto afecta una zona que está pavimentada, bueno, y de manera... para resolver el problema rápido, ¿me entiendes? Está pavimentada. Claro. Oye, eso, está pavimentada. El asunto no es nuestro, pero de forma voluntaria. Pondremos recursos disponibles para que el problema se resuelva instantáneamente. Qué bueno. Eso es lo más importante. Qué bueno. Tú no me dijiste que esto íbamos a arreglar. Yo pienso que esa parte de la... Que ya vino un tipo a arreglar esto. Yo le puedo hacer un platito. Chica, tú anda. El que vino ahorita... Oye, mientras más gente venga, mejor. El que vino ahorita era de la empresa del Viagra. ¿Y qué van a arreglar esa gente? No me digas. Cállate la boca, chico. Ellos van a arreglar también los embalses. Cállate la boca. Compañero, ¿y se puede saber cuándo es que comienzan ya con la reparación de aquello? Mañana, 007 AM, bien temprano, están todos los recursos a disposición de resolver el pequeño saliderito. Ay, hay que desesperarse, por favor. Claro que sí, claro que sí. Ajá, claro, pues entonces... Eso sí. Pánfilo. No había necesidad de llamar a los medios de difusión masiva. No, eso claro. Se resolvía entre tú y yo. Sí, claro. Sí, sí, pero compañero, pero ¿qué medios de difusión masiva? ¡Pánfilo! Como le decía, mañana temprano, 7 de la mañana, están todos los recursos ahí. Claro. No se preocupe. Bueno, ya que todo está... nosotros, en representación del Consejo de Vecinos, queríamos al compañero ingeniero hacerle un regalito. Pánfilo, tengo el honor de ustedes, un presentico. Un presentico. Yo no puedo creer que ustedes... No. Esto es un souvenir de la cuadra. No. Como les dije, de forma voluntaria, porque no nos corresponde, vamos a resolver el problema del salidarito. Compañero, si lo que tenemos es un tejido de una vecina... No, para tenemos nada. Hasta una foto, una postal de la última bronca que hubo en esta cuadra. Parándola, si no resuelve materiales, manda a Vitenay, lo que nosotros con eso resolvemos. Chico, te voy a decir que es Vitenay, ni a Vitenay. Tenías callado, no me llamaste para escribir juntos. Oye, nadie ha llamado nada, Facundo, oye. Este hombre me está hablando a mí de los medios de difusión masiva. ¿Qué medios de difusión masiva? Ni que yo trabajar en la televisión. Oye, me muevo por loco a mí, la gente me muevo por loco. Se levanta con una energía y una gritería. Ya va, chequera, va. Óyeme, chico. Tú duermes gritando, yo creo. Óyeme. La ricurancia llegó y el viejo polvorotó. ¡Cuida! ¿Qué? ¿Se te pegó la sábana hoy? ¿Sábana ni qué sábana, chico? Por fin, lo que hay en la calle es tremenda efervescencia, farándula, mira. ¿Ah, sí? Camiones con materiales, aplanadora, cilindro, de todo y un montón de gente falando. Lo mismo parece que esa gente, aparte de lo del agua, encontraron petróleo. Deja bobería. ¿De verdad que está todo eso ahí en la cuadra? ¡Muchachos! Ay, Dios mío, padre. ¿No será que están grabando un videoclip? ¿Tú sabes que para un videoclip te montan todo eso también? No, más gente. Ay, qué bueno, entonces se va a solucionar claro, todo eso. Claro. ¡Papilo! ¿Pasó en la panadería? ¿Qué pasó en la panadería? Auditoría, Inspección General. Está en candela. Yo creo que se acabó el relajito ya. Me preocupa que si se acabó el relajito, se acaban los dulcecitos también, ¿oí? Todo gracias a ti, Pánfilo. Tú eres el mejor y más completo. ¿Cómo gracias a mí? Pero ustedes se volvieron locos, ¿qué? Tienes que seguir, porque todavía hay muchas cosas que mejorar. ¡Pánfilo! ¡Pánfilo! Ahora sí estoy convencido que esta gente está intoxicada. ¿Se habrán ensiguatado? ¿Por qué me están diciendo eso a mí? ¿Pero eso vieron loco? No sé, me parece. Ahora sí estoy seguro. Usted hasta delegado no para. ¡Pánfilo! ¡Vamos conmigo! ¡Pánfilo! ¡Pánfilo! Chicos, ya está bueno ya. Oye, ¿me habrán soñado conmigo? ¡Ya va! Me parece que es un músico, los papines. Ya, Pánfilo, tremendo rollo que ha formado. No es más rollo. Explíquenle la situación al compañero Pánfilo. No, mira, Pánfilo, es inconcebible. Lo que nosotros no hemos encontrado aquí es inconcebible, compañero Pánfilo. No, y además es una falta de respeto hacia los organismos responsables. Farándula, problema con el Pánfilo, lío con el cheque. ¿Qué bolas? ¿Qué pasa? Si quiera, no me defienda, que yo me sé defender solo. Señores, ¿cuál es el problema?
No, el problema es sencillo, que nosotros vinimos ayer, nuestra empresa vino ayer para solucionar el problema de salidero hoy y nos encontramos que los compañeros de la Unión también han sido convocados. Hay conflicto. Estamos ante un conflicto de intereses entre ambas empresas. Ah, pero ese es el problema. Claro. Ese es todo el problema. Sí. No, es grave el problema. Facundo, está bueno ya, chico, óyeme. Tú estás del lado mío, del lado de esta gente. Óyeme, está bueno ya, chico, óyeme. Eso no es ningún problema, señores. Las dos empresas vinieron a arreglar todas las lagunas, huecos y salideros, todo lo que hay ahí. Trabajen entre las dos empresas, ¿qué problema hay? Páfilo, usted no es nadie para decirle a ellos cómo tienen que trabajar. Que se unan y trabajen unidas. Pero Páfilo, ¿qué sabe usted del funcionamiento organizativo empresarial? Pero claro. Usted me disculpa, pero nosotros somos una empresa. Nosotros no somos Voltus 5, nosotros no podemos unirnos. Pero claro que no. Y lo peor de todo es que ahora nos encontramos ante un conflicto operacional de intereses entre ambas empresas. Escúchame. ¿Y sabe qué? Por su culpa, culpa. ¿Cómo por mi culpa? ¿Cómo? Facundo, cállate la boca ya, que te veo. ¿De qué lado tú estás, chico? Óyeme. De la parte. Óyeme, ¿cómo por mi culpa, compañero? Claro. ¿Y de quién fue? ¿Quién fue? Pero no se altere, sonríale a la vida, como usted me enseñó, para que relaje los músculos, que son 100 y pico músculos, miren. Para que coja 4 veces el oxígeno. Ríese, miren, ríase, sonríe, relaje los músculos. Además, yo no los llamé a ninguno de ustedes dos, que ustedes vinieron solitos y bastante tarde que vinieron, por cierto. Dios mío, ¿qué es eso? No. ¡Pánfilo! ¿Quién es este? ¡Pánfilo! Disculpe. Aunque parezca que es el de Comunales, es nuestro bodeguero. Pánfilo, fíjate lo que voy a decir, ¿Qué pasa, Roberto? Yo pensaba que tú eras mi amigo. Roberto, tú dejaste solo a la bodega, yo no puedo creer eso, pero no. Que tú vienes ahora diciéndome eso a mí, somos amigos, chicos, nosotros somos amigos, que estoy reunido, Roberto, dale por ir para allá para la bodega. Espérate un momento, yo pensaba que tú eras mi amigo. Échate. Que te pasas la vida diciendo que yo soy el bodeguero más jovial, honesto, justo que hay en todo el municipio, pero tú dices una cosa por adelante y la otra la dices por atrás. Yo no me entiendo, Pánfilo. Pánfilo, yo no puedo creer que tú hayas estado hablando de Roberto Malvaya. Oye, es un bodeguero de ley, lo más que no ha tumbado ese hombre ha sido 4 onzas. Roberto, atiéndeme una cosa, chico, que yo no he hablado nada más de ti, señor. Ustedes se han propuesto a verme loco. ¿Ah, no? Yo no he hablado más de ti, yo no he hablado de nadie, yo no convoqué a ninguno de estos dos señores. Yo no tengo nada que ver con la inspección en la panadería. No tengo nada que ver con nada de eso, chico. A mí, no me estás diciendo eso a mí. Después que dijiste por el radio que todo el barrio lo vio, que había problemas con tu bodega y con tu bodeguero. No. Y a mí me dijo que no había llamado a nadie. Te puedes callar la boca, que yo no he llamado a nadie, chico. Que es nadie que voy a llamar yo a la radio para estar diciendo que... Dale. Señores. Respira. Yo... ¿Sí? Yo llamé a la radio. Yo llamé a la radio, pero no fue para estar convocando a nadie ni para estar hablando más de nadie. Yo llamé y el tema que yo toqué fue el tema del bodeguero. ¡Dice, hablaste de mí! Pero no fue de mi bodeguero, no fue de ti, chico, que no hablé de mi bodeguero. ¡Ah, no! Hablé del bodeguero de Richard Edwards. Roberto, ¿tú le estás vendiendo mandado extranjero? No, espérate, pero parece que es verdad. Porque yo... ¿Qué es verdad? ¿Qué cosa? No, que no eres tú, el bodeguero no eres tú. Claro, yo no tengo ningún consumidor con ese nombre. Ay, Dios mío, qué cultura, señores. Richard Ewe es una gran figura, un gran músico. Fue un gran músico, música, un maestro, fue un maestro de nuestro país. ¿Así? Óyeme. Bueno, disculpe, hace falta que lo digas allá afuera, porque todos los vecinos piensan que yo estoy en el Manihuiti. Está bien, Roberto, está bien. Porque nunca es tarde, si me pincho buena. Bien, hasta luego. Permiso ahí con la música. ¡Llegó el azúcar! Sí. Ahora va la puerta, que se va, la aplique. No, Pánfilo, el problema con nosotros se ve que es un problema sencillo, pero parece que el problema con Roberto es un problema bien gordo. Pánfilo, cuando quieras hacer cualquier tipo de queja, habla conmigo y escribimos la carta de la redacción. Yo no quiero hacer ninguna queja. ¿Quién te dijo a ti que yo quería hacer una queja, chico? Óyeme, que yo a donde llamé fue un programa de radio que se llama Melodías del Ayer. ¿Melodías del Ayer? No, usted se equivocó. Usted llamó al programa Sin Pelo en la Lengua. Sí, pero usted no habló sin pelo en la lengua, usted habló hasta por los codos. Óyeme, que yo no hablé de nada, que yo llamé a Melodías del Ayer, que es un programa que tenía un momento de participación, que la respuesta era la canción del bodeguero, y por eso que yo hablé del bodeguero, que yo fui, iban a dar el teléfono, y yo fui para allá atrás, para el cuarto mío, a buscar un lápiz, y entonces en ese momento, ya yo vine, y en ese momento, cuando yo vine, tú estabas en la sala, Chequera, ¿no? Sí. Sí, a ver, Chequera estaba y... Venga acá, Chequera. Chequera, mírame a los ojos. Por alguna casualidad, cuando yo fui a buscar el lápiz, que yo estaba hacia allá atrás, hacia el final de mi casa,
tú no habrás cambiado la emisora. Y habrás puesto los pelos en la lengua, eso, las lenguas sin pelos, no sé cómo se llama el programa. Ahora que me acuerdo, chico, tengo que preguntarle a Roberto si vino el azúcar, Panfi. Óyeme, usted no va a ningún lado, que Roberto acabó de decir que el azúcar vino, así que no le tienes que preguntar nada. Así que, compañero, solucionado el problema, que yo no los llamé a ustedes ni me quejé de nadie. El problema era la respuesta, es el bodeguero de Richard Ewing. ¿Qué clase de confusión hay? No, pero ahora, es que ahora no, ahora, un momento. Eso es malentendido. Es un malentendido, sí. Oye, jefería, cancela todo. ¿Cancela qué? Sí. Oye, Arturo. Ahora tenemos que reunirnos con los compañeros del organismo superior. ¿Para qué? Ponernos de acuerdo. Pero si el bache está ahí. No. Oye, pero no, vaya, para que no agua. Espérate un momento. Tenemos que parar. No, tenemos que parar. No. Oye, que grita es la que hay. Por su culpa no se ganan el hueco ese. Ahora la brigada, las dos brigadas se fueron. Ahora qué tiempo se mete el hueco ese. Óyeme, que yo no tengo nada que ver con eso, señores. Oye, pero ¿qué es lo que está pasando? Ahora cuando vienen a tapar el hueco. ¿Cuándo? Ese yo, pero usted me viene a preguntar a mí. Oye, Oye, déjeme la alteración, que yo no tengo nada. Yo ni llamé a esa gente, ni los dejé de llamar, ni le dije que se fuera. Acabaste. Oye, no cabe nada, chicos. Ustedes lo que tienen que hacer es, mire, ponerse una trusa a los cuatro y irse a bañar un rato para el bache para que refresquen la alteración. Póngase una tanga, vamos. Vayan a comprar las papas con flotadores. Viejo, mira, dile al programa que le quiten a Java a todos los revendedores y la manden para acá, que no van a hacer falta. Que me estás desviando la atención. ¿Me oigo? Hola, buenos días. Mire, compañero, sin pelo en lengua. Mire, para decir que ahora mismo que hay un salidero que lleva ya 3 meses a los funcionarios, dice que no, que esos recursos tienen que ir para otro lado, que ellos me... Ah, está bien, ya está reportado. Ah, está bien. Bueno, hasta luego. Compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir del cuento con Carta y Snoke, que estaremos nadando en la cuadra. Sí, parándola con ricurancia y gozancia, pero solo por media hora. Y trépate, que el agua llega aquí. Vivir del cuento es otra historia, otra historia.